El informativo Insignia. Comprometida en la lucha contra el narcotráfico, la Fuerza de Tarea Apolo de la Tercera División del Ejército Nacional logró desmantelar en el mes de octubre 7 laboratorios para la producción de alcaloides en el norte del Cauca. Estas son otras noticias de interés en Insignia. En una operación de vigilancia del espacio aéreo, se logró la detección e inmovilización de una aeronave bimotor, presuntamente al servicio del narcotráfico, cuando los sistemas de defensa aérea de la Fuerza Aérea Colombiana detectaron la presencia del avión proveniente de Centroamérica. Ante la violación de los protocolos de seguridad nacional, el sistema de comando, control y comunicaciones ordenó el decolaje de aviones de combate desde distintas bases aéreas con el fin de interceptar la aeronave, logrando que su tripulación finalmente aterrizara en un campo no preparado del municipio de La Venturosa, departamento de Vichada. El avión, con capacidad de carga de hasta 600 kilogramos, tenía identificación falsa y contaba con un rudimentario sistema de reaprovisionamiento de combustible en vuelo. Una vez en tierra, fue inmovilizado con apoyo de la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico Ares, el Grupo Aéreo del Oriente y unidades de la Policía Nacional que judicializaron los elementos incautados. Durante la operación no se presentaron capturas. El control efectivo que ejerce la Fuerza Aérea Colombiana ha permitido en menos de 24 horas neutralizar dos aviones que pretendían hacer un inadecuado uso del territorio nacional en su afán de financiar acciones terroristas por medio del tráfico de estupefacientes. El informativo Insignia.